Hola y bienvenidos a esta cobertura especial de CGTN en español. Soy Wang Xiaochuan desde Beijing. El 30 de septiembre se celebra el séptimo día de los mártires de China. Se están rezando actividades en todo el país para honrar a los héroes nacionales fallecidos. El presidente chino Xi Jinping y otros altos funcionarios depositarán flores y mostrarán sus respetos en el monumento a los héroes del pueblo en la Plaza Tiananmen. Veteranos, familiares de mártires y representantes de todos los ámbitos de la sociedad también se reunirán ahí para conmemorar la ocasión. China cuenta con una larga tradición de conmemoración de aquellos que perdieron la vida sirviendo a su país. Sin embargo, el Día de los Mártires no se estableció hasta 2014. En agosto de 2014, la legislatura más alta de China aprobó que el 30 de septiembre fuera conmemorado como el Día de los Mártires en todo el país. La decisión dio al pueblo chino un día dedicado a aquellos que sacrificaron sus vidas por el bien mayor de la nación china. La medida tiene como objetivo dar a conocer los logros y el espíritu de los mártires y cultivar el patriotismo, el colectivismo y la moral socialista, a fin de consolidar la cohesión de la nación china. El Día de los Mártires, justo un día antes del Día Nacional de China, el 1 de octubre, tiene un significado especial. También fue el día en que se sentaron los cimientos del monumento a los héroes del pueblo en 1949 en el corazón de la Plaza de Tiananmen de Beijing. CGTN en español. El monumento a los héroes del pueblo se erige en el centro de la icónica Plaza de Tiananmen de Beijing. Esta estructura masiva rinde tributo a los mártires de China. Les invitamos a conocer un poco más sobre su historia. El gobierno chino decidió construir el monumento a los héroes del pueblo en 1949, año de la fundación de la República Popular China. Arquitectos de todo el país presentaron más de 140 diseños. Su construcción empezó en 1952 y concluyó 6 años después. Mide cerca de 38 metros de alto y pesa unas 10.000 toneladas. Contiene unas 17.000 piezas de mármol y granito. En el pedestal hay 8 bajorrelieves forjados en mármol blanco que representan escenas de eventos históricos, desde la Primera Guerra del Opio en 1840 hasta la fundación de la República Popular China en 1949. Rinde tributo a aquellos que desde 1840 han dado sus vidas en luchas contra enemigos nacionales y extranjeros. Honra a aquellos que perdieron la vida en la lucha por la independencia nacional y la libertad y el bienestar del pueblo chino. La parte delantera acoge una inscripción de Mao Zedong que reza «Gloria eterna a los héroes del pueblo». En su parte posterior contiene un mensaje de Mao escrito por el primer ministro Zhou Enlai. CGTN en español. Para cumplir el evento aquí en el estudio, tenemos a Zhou Zhaogui, comentarista de CGTN en español. Bienvenida, señora Zhou Zhaogui. Hola, Xiaochuan. Muchas gracias y es un gran honor para mí. Muchas gracias a ti. La definición de los mártires no solo se limita a esos héroes de guerra, sino que se extiende más allá de casi todos los aspectos de la sociedad actual, bomberos, policías e incluso trabajadores médicos. Este año hasta el mes de abril, cerca de 400 personas murieron durante la lucha contra el coronavirus, entre ellos médicos, voluntarios y personal civil. Todos ellos son héroes en nuestros corazones. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para valorar a alguien como un mártir? Pues hoy, el 30 de septiembre, se conmemora por séptimo año consecutivo el Día de los Mártires de nuestro país. Yo creo que este año 2020 ha sido un año muy especial porque hemos tenido que superar muchas dificultades, hemos tenido que pasar momentos muy difíciles hasta llegar hoy, o sea, en la nueva normalidad después de la epidemia COVID-19, después de la pandemia. Entonces, en este día recordamos, más que nunca, recordamos especialmente a los trabajadores sanitarios, porque durante estos meses de la pandemia hemos estado muy agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros, ¿no? Entonces, y precisamente por sus contribuciones hemos conseguido salir, ¿no?, de los momentos más difíciles. Y precisamente por eso, a principios de abril de 2020, de este año, el país ha concedido los títulos de mártires a 14
trabajadores sanitarios o policías o trabajadores comunitarios, como bien decías tú, ¿no? Que han luchado en la primera línea en la lucha contra la COVID-19. Y yo creo que a través de esta condecoración, a tiempo, porque en abril todavía estábamos con brotes, ¿no? En el ámbito nacional, pero en abril ya empezamos a conmemorar, a dar nuestras gracias a estas personas que lucharon heroicamente, no en un campo de batalla, de guerra como antes, ¿no? Pero en un tiempo muy crucial para muchas personas de China, tanto de China como de otros países. Muchas personas estábamos diciendo de son guerreros vestidos de blanco, ¿no? O sus uniformes médicos de color blanco son sus armaduras, ¿no? Que son realmente guerreros en nuestros días, ¿no? Entonces, yo creo que hablando de la definición o los criterios para los mártires, yo creo que hay una definición que ha dado la ley, una ley sobre la protección de héroes y mártires. Dicen que los mártires son las personas que sacrificaron sus vidas por la independencia y la prosperidad nacionales o por el bienestar del pueblo en los tiempos modernos. Entonces, yo creo que es una definición bastante amplia que abarca también a las personas que han hecho sus contribuciones incluso hoy en día, como por ejemplo ahora, este año hemos conmemorado a bastantes trabajadores sanitarios o policías que han muerto, ¿no? En la lucha contra la COVID-19. Y realmente en los últimos años, cada año se concede cerca de 3 a 300 personas el título de los mártires. O sea, no es una cosa del pasado, sino de ahora y del futuro. Y en ese sentido, ¿cuál cree que es el valor fundamental en lo que respecta a la evaluación de los mártires? Bueno, la primera pregunta sería, o sea, ¿quiénes pueden ser otorgados del título de mártires? O sea, como he comentado antes, hace un rato, no tiene por qué ser soldados o guerreros que lucharon en los campos de batalla. O sea, pueden ser de cualquier sector social, de cualquier clase. Pueden ser perfectamente de las personas que mueren durante las investigaciones sobre los delitos, los casos de delito, o las personas que han muerto, las personas que han sacrificado sus vidas por las misiones en el mantenimiento de paz, los cascos azules chinos, por ejemplo, o las personas que murieron en las misiones contra el terrorismo, o los científicos que dieron sus vidas en su carrera, ¿no? O también hay soldados que murieron en los rescates de los desastres naturales, de las inundaciones, ¿no? De los terremotos, que hemos sabido muchas historias de estas personas, ¿no? Entonces, o sea, lo digo porque pueden venir de cualquier sector social y pueden hacer contribuciones en los ámbitos que representan. Entonces, estas personas pueden ser los mártires de nuestra nación. Y luego yo creo que coinciden también en que o sea, todas las acciones las han hecho por el bienestar del pueblo. Yo creo que es el núcleo del espíritu de los mártires. O sea, no lo han hecho por sí mismos o por una pequeña comunidad de China, sino por el bienestar del pueblo en general. Entonces, también ellos coinciden en dar un ejemplo espiritual a todos los chinos, a todos nosotros, porque son representantes muy buenos de patriotismo, de altruismo o de poner el bienestar del pueblo chino por encima de los intereses propios. Entonces, es como
Cada vez que leemos las noticias de estos mártires o de estos luchadores heroicas, yo creo que todo el mundo nos ponemos conmovidos por sus historias y por sus contribuciones, ¿no? Por sus sacrificios. El presidente chino Xi Jinping expresó sus opiniones sobre el heroísmo. Dijo que los héroes son la esperanza de la nación, mientras que los pioneros son el futuro de un país. También dijo que el heroísmo todavía es necesario en tiempos de paz. ¿Y cuál es su opinión sobre sus palabras? Por supuesto, en este mundo, en esta sociedad ya tranquila, pacífica, moderna, todavía necesitamos héroes porque necesitamos sus valores, sus valiosos espíritus para vencer o sea, todos los obstáculos. O sea, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Es un ejemplo muy cercano y muy, muy evidente. Entonces, yo creo que eso es precisamente por eso que el país ahora no solo está otorgando títulos de mártires a las personas que murieron, que sacrificaron sus vidas por el bienestar del pueblo, sino también estamos dando títulos honoríficos a los héroes que han hecho contribuciones importantes en los ámbitos que representan. Por ejemplo, yo creo que todavía es gran noticia en el año pasado, con motivo del 70º aniversario de la Fundación de la República Popular China, el gobierno ha dado medallas de República y medallas de títulos honoríficos nacionales yo creo que ocho personas que han obtenido la medalla de la República y otras 28 personas de los títulos honoríficos nacionales, ¿no? Por sus contribuciones. Algunas personas han muerto, o sea, habían muerto en el momento y otros o sea, están siguiendo luchando, ¿no? En sus sectores. Por ejemplo, Yuan Longping, el gran científico de arroz híbrido, y Tu Youyou, el premio ganadora del Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones en la nueva terapia contra la malaria, etcétera. Y también hay educadores, artistas o funcionarios que luchan en la primera línea en el alivio de pobreza, etcétera. O sea, viene de todos los sectores. O sea, unas pueden disfrutar una mayor fama entre el público, otras menores, pero es como un reconocimiento, ¿no? A sus contribuciones y a sus sacrificios que han hecho en su sector, en sus sectores respectivos. Y además, yo creo que también todo el mundo sabemos que en pasado mes de agosto se concedió medallas a钟南山y otras Zhang Bo y Zhang Dingyu, cuatro personas por sus grandes contribuciones en la lucha contra el coronavirus. Zhong Nanshan, el famosísimo epidemiólogo y especialista en las enfermedades respiratorias, que han hecho, o sea, a sus 80 y tantos años de edad, visitaron la ciudad de Wuhan, o sea, donde se originó el brote epidémico, y ha hecho todo su trabajo y todo el mundo nos conmovemos, ¿no? Muchas gracias, señora Zhu. Y están viendo la transmisión directa de conmemoraciones rezados con motivo del Día de los Mártires en China. En estos momentos nos llegan a las imágenes. En estos momentos nos llegan las imágenes en directo desde la plaza Tiananmen y está por comenzar la ceremonia para rendir tributo a los mártires.
Guardia de honor. Gire a la derecha. Suban sus armas. Avancen. Estamos viendo imágenes en directo de la ceremonia del Día de los Mártires que se está celebrando ante el monumento a los héroes del pueblo en la plaza de Tiananmen de Beijing. El presidente de China, Xi Jinping, y otros altos dirigentes asisten a esta ceremonia para honrar y conmemorar a los difuntos héroes nacionales en el Día de los Mártires. Estamos viendo imágenes de los bajorrelieves de este monumento a los héroes del pueblo, que representan algunas de las batallas más significativas libradas en territorio chino en los tiempos modernos, desde la Primera Guerra del Opio en 1840 hasta la fundación de la República Popular China en 1949. Los asistentes presentarán una ofrenda floral ante este monumento, ante los mártires caídos. Además del presidente de China y de otros altos dirigentes, también se encuentran en esta ceremonia veteranos, familiares de los mártires y personas de todos los sectores sociales. Hoy es el Día de los Mártires establecido por el Estado. Nos reunimos aquí para celebrar solemnemente la ceremonia para rendir una ofrenda floral a los héroes nacionales. Anuncio formalmente el inicio de la ceremonia. Procedamos a cantar el himno de la República Popular China. A los héroes que sacrificaron sus vidas por la causa de la construcción nacional y la nueva China, guardemos un minuto de silencio.
Tsai Chi, secretario del Comité Municipal de Beijing del Partido Comunista de China, ha sido el encargado de realizar la presentación de esta ceremonia y ahora representantes de la Organización de Jóvenes Pioneros de China cantarán Somos Sucesores del Comunismo. Rendimos una ofrenda floral para los héroes nacionales. Saluden. Avancen. Estamos viendo imágenes en directo desde la Plaza Tiananmen en Beijing sobre la ceremonia de conmemoración del Día de los Mártires. Saluden. Preparados, levante las cestas. Den la vuelta. Tal como los define el gobierno, son personas que sacrificaron sus vidas por la independencia y la prosperidad nacional, así como por el bienestar del pueblo en los tiempos modernos, después de la Primera Guerra del Opio, hasta la fundación de la Nueva China. Como
resto de dirigentes se acercan a este monumento a los héroes del pueblo. En imágenes tenemos las 9 cestas florales que serán presentadas por este grupo de dirigentes y también por veteranos, por familiares de mártires, por jóvenes pioneros y por representantes de todos los ámbitos de la sociedad china. Este año, además, 2020, es un año especial por la lucha contra el coronavirus en todo el mundo. Y esta vez a esta ceremonia por el Día de los Mártires asisten varios condecorados en China por sus contribuciones a la lucha contra la pandemia de COVID-19. Se estima que existen en China unos 20 millones de mártires, aunque solo están registrados los nombres de 2 millones. Para China por su labor en la lucha contra la pobreza. Un recuerdo también a los que han contribuido a esta tarea. Héroes del pueblo, que se encuentra en el centro de la plaza Tiananmen. Es un obelisco que manifiesta el respeto y el dolor de China ante sus mártires. Refleja además la heroica lucha del pueblo chino. Y en estos momentos el presidente de China coloca los lazos rojos de una de estas cestas conmemorativas. Thank you.
La base de este monumento ocupa 3.000 metros cuadrados y su pedestal está formado por dos plataformas superpuestas y escalinatas de granito con balaustradas en mármol blanco. Su forma presenta la imagen de una begonia. Vemos algunas de las imágenes de los 8 bajorrelieves en mármol blanco que sintetizan los últimos 150 años de la historia revolucionaria de China, en escenas de algunos importantes acontecimientos como la quema del opio en 1840, el levantamiento del Jinjiang de 1851, el levantamiento de Wuchang de 1911, el movimiento del 4 de mayo de 1911 también, la manifestación del 30 de mayo de 1925, el levantamiento de Nanchang de 1927, la victoria del pueblo chino frente a la agresión japonesa de 1937 a 1945 y el victorioso cruce del río Changjiang de 1949. Ahora vemos a los jóvenes pioneros que se acercan con crisantemos también para rendir tributo a los mártires nacionales. Hay además dos relieves monumentales llamados Cereales para la Gente y Bienvenida al Ejército Popular de Liberación. Estos relieves tienen 2 metros de altura cada uno y tienen figuras humanas que totalizan un total de 190. A continuación se acercan también el resto de asistentes. Vemos en primera fila algunos de los condecorados por su lucha contra la COVID-19. Vemos a Zhang Wei, que es especialista en medicina tradicional, que es presidente del Hospital Universitario Tianjin de Medicina Tradicional China y presidente honorario de la Academia China de Ciencias Médicas. Zhang ha realizado contribuciones sobresalientes a través de la medicina tradicional china durante el brote de SARS de 2003 y también durante la pandemia de COVID-19. Utilizó su experiencia con la medicina tradicional china para guiar a otros 200 expertos para tratar a pacientes en el hospital Tianxia Fangshan Yuhan. Asiste también como condecorado por su lucha contra el coronavirus el director del hospital Jinjiang de Wuhan, Zhang Dingyu. Cuando Wuhan era el centro de la epidemia de coronavirus en China, se encargó de la distribución de recursos y el tratamiento de más de 2.800 pacientes, muchos de los cuales estaban en estado crítico. Zhang padece esclerosis lateral amiotrófica, pero ha seguido trabajando día y noche para hacer frente a los desafíos presentados por la COVID-19. Asiste también a esta ceremonia de 2020 del Día de los Mártires Chen Wei, un científico médico especializado en biodefensa. Su equipo registró la vacuna experimental de COVID-19 lista ya para su primera fase de pruebas el 17 de marzo de 2020. Esta vacuna ya se ha aprobado en 108 voluntarios.
voluntarios y en abril comenzó la fase 2 para probar su efectividad con más de 500 voluntarios. Asisten también a esta ceremonia del Día de los Mártires veteranos, familiares de mártires y representantes de todos los ámbitos de la sociedad que rinden tributo a todos los que sacrificaron sus vidas por la independencia y prosperidad nacional. Vemos al fondo imágenes del Gran Palacio del Pueblo y podemos apreciar una vista aérea de este monumento a los héroes del pueblo. En el pináculo del monumento se encuentra una estructura típica de los antiguos techos que navega en un mar de nubes embravecido. En la cara frontal del obelisco, una inscripción del presidente Mao en 8 caracteres reza: Gloria eterna a los héroes del pueblo. En el reverso, además, hay loas del presidente Mao en caligrafía del premier Zhou Enlai. En ellas podemos ver escrito: Gloria eterna a los héroes del pueblo, caídos durante los últimos 3 años en la Guerra Popular de Liberación y Revolución Popular. Gloria eterna a los héroes del pueblo, caídos durante los últimos 30 años en la Guerra Popular de Liberación y la Revolución Popular. Gloria eterna a los héroes del pueblo, caídos desde 1840 en las sucesivas luchas contra los enemigos internos y externos, por la independencia nacional y la libertad y felicidad del pueblo. Continúan asistiendo a este monumento de los héroes del pueblo los participantes de esta ceremonia, más de 4.000 personas, entre sociedad civil, dirigentes y miembros de la Guardia de Honor de China. Están viendo la transmisión directa de conmemoraciones rezadas con motivo del Día de los Mártires en China. Acabamos de ver las actividades celebradas en el Monumento a los Héroes del Pueblo en la Plaza Tiananmen. Para ampliar las informaciones aquí en el estudio, tenemos a Zhou Xiaogui, comentarista de CGTN en español. Señora Zhou, ¿qué impresiones le deja la ceremonia de este año?
Bueno, como los años anteriores, hemos visto el solemne acto ritual en la plaza de Tiananmen, donde hemos visto que se iza la bandera nacional todos los días, pero este día le ha otorgado un sentido especial porque conmemoramos y recordamos los mártires que lucharon por nosotros y sus valiosos espíritus, ¿no? Y sobre todo este año, mañana es el día 1 de octubre, el Día Nacional de China, y también es el festival de medio otoño. Entonces es donde nos reunimos todas las familias y damos las gracias a los mártires. Muchas gracias, señora Zhou. Así cumplimos esta transmisión especial sobre el Día de los Mártires en China. Gracias por su sintonía. Les invitamos a seguir disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima.